para un curso, ¿vale? Es un entrenamiento serio, algo muy técnico. Es muy importante que estemos atentos, ¿vale? Esto es una oportunidad única que tenemos que aprovechar. Como ya sabéis, Rincón de Mipesca y Sur Castillo Brega Barcelona tenemos esa conexión de hace tantos años, son proyectos hermanos. Y bueno, es un momento muy emotivo para muchos de nosotros, de los que estamos aquí. Llevamos trabajando muchos meses para este momento. Todas estas caras, algunas son conocidas, otras son nuevas. Pero es muy importante lo que va a acontecer hoy, porque puede marcar un antes y un después en nuestra trayectoria, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, en este deporte como es el surfcasting, ¿no? La presencia de Juanma impone mucho, ¿vale? Porque yo personalmente soy más que fan. Para mí ha sido un referente con el blog de Rincón de Mipesca y es algo muy importante, es algo muy emotivo. Es probable que durante esta sesión que vamos a hacer aquí, en algún momento dado, pues las emociones fluyen. Os invito a que dejéis que todo eso pase por... que no tenga filtro, ¿vale? Vamos a aprender muchísimo. Van a haber diferentes bloques que vamos a trabajar aquí en sala y otros bloques que vamos a trabajar a pie de playa, ¿vale? En acción de pesca. Todo esto lo iremos aprendiendo durante el curso, que va a durar 2 días. El itinerario creo que lo tenéis todos, ¿vale? Si lo habéis estudiado en lo suyo, si no, lo iremos recordando durante todo el curso. Y bueno, yo creo que sobran presentaciones para muchos, para quien no conozca. Ahí tenemos a Juanma Cano, ¿vale? Referente y persona pionera en muchos proyectos que tenemos ahora en este país y que vamos a tener en un próximo futuro, ¿vale? Así que nada, un grande. ¿Eh? Bueno, ya me puedo ir, ¿no? A veces los sueños se hacen realidad. Yo me voy a quedar por aquí, ¿vale? Vaya, 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 vaya. Voy a poner una sillita. Bueno, buenos días a todos. De verdad que tenía que ser hoy cuando viniera yo a Barcelona. Llegué ayer, pero hoy es como si hubiera aterrizado, ¿no? Son muchos años, como yo digo, que un servidor se ha sentido. Por lo menos yo me he sentido muy, 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 muy emocionado cada vez que veía una publicación de ustedes. Tanto de Joe, ¿sabes? Porque ha sido una persona muy, muy importante para mí. Él siempre ha estado apoyándome desde la distancia, como de Surfcasting Llobregat. Yo cuando vi Surfcasting Llobregat la primera vez en el proyecto, yo sentí, digo, hay gente de verdad tan loca como yo que todavía tiene esperanza por la pesca deportiva. Es complicado los tiempos que estamos viviendo. Nuestra afición está sufriendo un cambio, una evolución que tiene las dos vertientes. Tiene la parte que se está deteriorando y la parte que quiere emerger, que quiere apostar por un nuevo futuro, ¿no? Hemos preparado un curso esta mañana bastante con un entrenamiento muy técnico, muy dirigido hacia que podáis encontrar un camino nuevo hacia la pesca deportiva sostenible. ¿Vale? Es muy importante que penséis cómo estáis hoy como pescadores y cómo queréis estar mañana, ¿vale? Hay varias dinámicas que las voy a ir yo poniendo a través de un guión y creo que os va a llegar bastante, ¿sabes? Y vamos a empezar ya, para no demorar más las cosas. Hemos preparado 3 bloques. Por la mañana vamos a hacer un entrenamiento, lo que es técnico, y para que podamos diseñar estrategias para pescar. Es decir, yo doy por supuesto que todos sabéis hacer montaje, que todos sabéis incluso mejor que yo. Muchos de los que están aquí saben empatillar una flor mejor que yo. Yo llevo 30 años pescando nada más, pero todavía me queda mucho que aprender. Yo estoy en constante evolución. Ha habido un momento como pescador que he decidido seguir otro estilo de pesca, porque estaba como estancado. Eso sucedió hace 10 años. Comencé a escribir el blog, documentándome y llevando a cabo esas inquietudes que yo podía tener como pescador. No veía claro el seguir yendo a pescar al voleo, donde me decían. No tenía una sensación como que estaba cumpliendo, digamos, un guión o algo que yo era protagonista, sino más bien me dejaba de llevar, ¿no? Bueno, pues el entrenamiento de esta mañana va dirigido a darle sentido a eso, ¿vale? Es complicado entenderlo, pero cuando acabe el día vais a decir, ostras, esto parece que...
Después, durante la mañana hablaremos sobre todo de estrategia. Vamos a ver un montón de historias de lo que son técnicas para poder lograr eso. Y después hablaremos de la moral, ¿vale? Que es una especie que aquí me consta que está empezando a resurgir. Ha tenido sus momentos, su altibajo. Ahora hay un momento muy bonito y un momento en el que tenemos que tomar nota de muchas cosas para aprovecharlo. Y sobre todo para darle continuidad a que esto no se acabe, ¿sabes? Pararemos para comer, será una hora, y nos volveremos al punto de encuentro que ya os diremos, allá abajo en la playa, para poner en práctica un poquito lo que hemos visto hoy aquí. Es decir, sobre el escenario, ya vamos a decir, bueno, esto que hemos estado esta mañana hablando, vais a hacer todo un análisis, cada uno de ustedes, y vais a tener que hablar, ¿eh? Este entrenamiento es para que ustedes vayáis participando constantemente, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, levantáis la mano y os la aclararemos. Miquel está aquí para apoyarme, para ayudarme, que os conoce mejor, pero el tema está en que ustedes seáis, conseguir que ustedes seáis ustedes mismos dentro de la pesca. Muy importante. Quitaros de la cabeza en seguir a pescadores, que eso no existe. Aquí no hay mitos, aquí no hay dioses. Somos nosotros con nuestro anzuelo y empezar a ser nosotros mismos con nuestro anzuelo. Eso sí, con nuestro criterio, con nuestro propio criterio. Eso hay que conseguirlo, pero se consigue. No, esta es la pesca selectiva. Después, cuando terminemos esta noche o esta tarde-noche, vamos a plantear la jornada de mañana. ¿Vale? La jornada de mañana es muy importante también. Seguimos entrenando. Tanto esta tarde como mañana seguiremos entrenando. Es un momento para que empecemos a darnos la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. No decir monto mis cañas, lanzo al voleo, no. Ya vamos a ir con una intención clara. Se supone que vamos a hablar aquí un montón de cosas, se van a dar herramientas, y cuando abráis vuestra caja de herramientas, no solamente va a haber aparejo, va a haber nuevas formas de ver la playa, nuevas formas de ver los escenarios, y ya no digo más playa ni escenario, digo comederos, ¿vale? Son sitios donde el pescado viene a alimentarse, nuestra afición o nuestra modalidad consiste en coincidir con el pescado cuando tiene hambre, cuando viene a alimentarse. No queremos para nada estar en la playa cuando está el pescado por ahí dando vueltas a otras cosas y no está comiendo. Hay que localizar los momentos de actividad en sus comederos, ¿vale? Vamos a empezar ya a meter la dinámica. Tenemos muy poco tiempo, pero ¿verdad que sea muy rápido? ¿Se entiende, no, chicos? Vamos. Sí, sí. ¿Tenéis dudas? No, no. De momento. Vale. Bueno, la trayectoria mía no tengo que decir nada, porque ya la hemos hablado perfectamente, ¿no? Al que no me conozca, pues este es mi blog, ¿vale? Son unos 10, 12 años de historia, más o menos lo que tiene. 30 pescadores han pasado más o menos por lo que es este proyecto, donde, bueno, podéis encontrar diferentes maneras de enfocar la pesca y diferentes ilusiones, proyectos, que algunos han llegado un poco más lejos y otros se han quedado ahí, ¿no? El equipo de gente que me ha acompañado, más o menos lo podemos ver por aquí, ha habido mucha gente que ha pasado, vamos a ver si esto se quiere cambiar, aquí hay parte del proyecto Gente Joven, aquí donde lo veis hay, pues ya ves, aquí tenemos un campeón de Málaga también, ¿sabes? En su momento. Y el cual también ha conseguido llenarse de esta, digamos, de esta modalidad, ¿no? Bueno, gente joven y gente con muchísima experiencia. Aquí donde los veis, estos dos, son uno de los mejores pescadores que hay por allí, por el sur, ¿no? Y un día decidieron ponerse a trabajar en una ilusión, que era que os pasa una cosa igual, parecida con ustedes, con su clase en Llobregat, que no se sabe exactamente. Es decir, ¿por qué tenemos que ir a pescar y sentarnos a ver la caña simplemente? ¿Por qué no podemos ilusionarnos, decir, ver la pesca de otra manera y hacer algo yo por mi mano? Para que a mí me duela cuando yo veo mis cañas llenas de plástico, cuando... Porque si no te duelen esas cosas, nada va a cambiar, todo va a empeorar. Pues, más o menos es lo mismo. No se sabe muy bien qué es lo que es, pero al final lo que queríamos era trabajar por algo. Entiendo. Esta es una de las colaboraciones que yo estoy ahora haciendo, después me siento muy orgulloso. No sé si la conoceréis, es la IFA, la International Game Fishing Association. Lleva, tiene 80 años más de historia, ¿sabes?
y está por todo el mundo. Establece los récords mundiales homologados de pesca, pero promueve desde entonces, desde siempre, la pesca sostenible. El pescado siempre devuelto al agua. Si no pasa por ahí una medida, no tiene valor, se supone, dentro del mundillo internacional, ¿vale? De la pesca. Se dedica a enseñar a niños, ¿vale? Entre otras cosas, y adultos. Aquí estoy colaborando con ellos, ¿sabes? Por allí en Málaga, en una de las iniciativas que tiene, similar a lo que estamos aquí esta mañana, más o menos. Y bueno, y esto es lo que hemos venido a hacer hoy aquí, ¿no? Empezamos ya entrando en materia. Cualquier duda que tengáis, me podéis perdonar el resfriado que tengo, el trancazo, ¿sabes? Aquí tenía un farmacéutico, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pues sí, vamos a tener que necesitar un poquito de luz. Bueno, vamos a entrar en dinámica. Yo quiero que hagáis esta reflexión. Que leáis, que os toméis vuestro tiempo, ¿vale? Y que me digáis de verdad, de corazón, con honestidad, vuestra posición ahora mismo, vuestra relación actual con la vida deportiva. ¿Vale? Que os inspira estas dos preguntas. Me da igual lo que me digáis, ¿eh? Que aquí no se trata de cumplir un guión. Se trata de que seáis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrenar a cada uno de ustedes y tengo que saber cómo estáis ahora y tengo que saber y hacerme responsable cuando termine el domingo de empezar a ver vuestra trayectoria como pescadores. Porque a mí me gustaría seguir en contacto con ustedes. Ya no es que... No sé si volveré a venir aquí, espero que sí, el año que viene o cuando sea. Pero hoy en día con los medios que tenemos podemos tener un contacto. Y ahí voy a estar yo siempre para resolver dudas. Que eso es lo que he ido haciendo desde hace 10 años. ¿No? Lo que pasa es que ahora quiero darle ese carácter serio, de seguimiento. Entonces, ¿cuál es tu relación actual con la pesca deportiva? Yo necesito que tres personas por lo menos me digan cuál es esa relación que tienes. Yo como una forma de vida, de cohesión total de la semana. Tú te lo vives como una terapia, ¿no? Para mí es psicología pura y dura. Sí, yo estoy con él. Y el estado de evolución, progreso día a día. ¿Estás en...? Sí, sí, día a día. Entonces yo me siento identificado contigo, yo todavía estoy evolucionando. Claro, es que... Eso no es algo, ¿no? Pero vas con uno y... Coincidimos que parece como que hay gente... A mí me ha pasado. Es necesario cumplir los pasos como pescador para dar el siguiente. Y muchas veces esos pasos nos perdemos. Nos quedamos desde un ángulo de vista así más... Es como si tú haces una visión desde arriba de ti mismo y te ves cómo te comportas. Dices, bueno, llevo años haciendo prácticamente lo mismo. Y sí, bueno, hay días que me va mejor, días que me va peor. Pero ¿qué coño estoy haciendo? En plan, es decir, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? Eso pasa, eso pasa. ¿Sabes? Estoy en el mismo punto, es decir, tu espacio es, ¿sabes? Es lo que necesita uno, es su espacio, su momento, su... ¿Eh? Sí, sí, sí. El quitarse de la vida, de lo que es la rutina, de lo que es lo laboral, o sea, es... Y ya cuando tienes esa cosilla, es decir, quiero conseguir un poquito más, saber un poquito más de esta especie, quiero aprender a dominarla. ¿Ustedes creen que es posible dominar una especie? Saber cuándo se va a alimentar y saber cuándo va a estar ahí, controlarla, más o menos llegar a eso. Sí, con un estudio más fácil, más difícil, pero... Hombre, el ser humano lleva dominando especies toda la vida. ¿A su caso? Bueno, hay que ponerse. Es complicado. No por ello, es complicado. Sí, sabemos sus pasos, sabemos cómo se comporta. Bueno, a lo mejor nosotros es no. Es un animal salvaje, por lo tanto, no es una oveja que se pueda dominar. Eso es. Y es complicado porque no se lee. No es como tú estás viendo los pájaros, estás viendo sus pasos. Puede ir cambiando más el clima, cambia todo. Entonces, como pescadores, Miguel, tú por ejemplo, ¿tú cómo te sientes como para dar con capturar? ¿Cuál es el método tradicional para saber? Estás desconectado de la pesca y quieres ir a coger especies. ¿Qué es lo que haces normalmente? Lo primero que haría cualquier ser humano es. Hoy en día tenemos la facilidad de, en el bolsillo, simplemente con el teléfono, de
vamos a mirar a ver. ¿Quién? Bueno, directamente, ¿quién es el que está sacando pescado? ¿Vale? Esto es algo muy importante y esto lo vamos a tener que ir mirando y siguiendo porque son cosas muy, muy, muy importantes que tener en cuenta, ¿vale? Somos oportunistas, somos pescadores, también tenemos ese instinto de depredación, estamos ahí, ¿no? Estamos en acción, estamos pescando. Tenemos que olvidar todo eso. No podemos centrarnos en quién está sacando más pescado, cómo está, no. El escenario de esa persona es totalmente diferente al escenario que nos vamos a encontrar nosotros. O sea, son cosas, es algo psicológico, ¿eh? Lo vamos a tener que ir trabajando durante el curso y lo iremos viendo, ¿vale? Bueno, aquí viene un ejemplo gráfico, ¿vale? Oye, ¿os sentís identificado con estas cosas? Eso es. O es que yo me he vuelto duro. Esperar informaciones de dónde salen capturas. Eso es lo que yo he hecho durante toda mi vida. Yo tenía que tener una relación con la gente de la tienda o con otros pescadores del lugar para saber si estaban saliendo herreras, almabras, ¿no? Salgo, dorada, lubina. Delegaba. Yo ponía toda mi actividad y mi tiempo en lo que me decían los demás. ¿Qué pasaba? Cuando yo llegaba al pesquero, ya lo vi. Porque el pescado pasa. El pescado utiliza ese momento de pesca, ese comedero, y se va. Quería tener resultados rápidos, quería aprender rápido. Pensaba que a lo mejor cogía dos doradas y ya sabía que estaba dorado. Pensaba, ¿eh? Os estoy hablando de mí realmente, porque yo he pasado por ahí. Y me frustraba, porque después volvía y a la temporada siguiente no veía ni... ¿No? Me quejaba con la abundancia de trasmayos y redes. Eso ha existido desde siempre. Desde que yo tengo uso de razón, la mar está cosida de redes. Pero hay gente que tiene la capacidad de sacar peces. Ya no digo solamente con las redes, sino de saber dónde están las redes y contar con ese hándicap. Tenían esa capacidad. La mayoría que hacemos, nos quejamos de las redes y ya tenemos el culpable perfecto para no evolucionar. No queremos meternos ahí, en esa frustración. Esto es. No es una cosa negativa, no tenemos que vivir como algo de decir, vale, tengo esta historia, ¿qué hago? Bueno, el victimismo del que hemos estado hablando. No queremos compartir conocimiento. Parece que cuando nos va bien, tendemos a no querer decir las cosas. Tenemos como un miedo, alguna cosa. ¿Sabes? Tenemos como un miedo de pensar, bueno. Si yo ahora publico a lo mejor, hoy en día, en estos tiempos, que estoy cogiendo pescado, parece como... Me voy a quedar sin sitio en la calle, tío. Se me voy a la mitad. Teniendo kilómetros. Bueno, hay gente que entierra el pescado, pero ya ves. Eso sí es verdad. ¿Para que lo vea? ¿Sería? Sí. Siempre. No lo había oído. Vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. Estamos hablando cosas que son... que no son reales, los que llevan más tiempo a la pesca. Salir de pesca un tiempo demasiado excesivo. Bueno, como yo ya tengo que mantener mi estatus, ese estatus que yo me he creado tan bonito, ahí me falta nada más la florecita de mi virgencita, ¿no? Yo ya, pues, me tengo todos los días a la playa, todo el fin de semana. No voy a trabajar, ¿no? Esto contribuye mucho a eso, a la decadencia, pero ya no a la decadencia de las especies y demás, porque normalmente no nos comemos arroz, ¿sabes? Sino a la decadencia como en la evolución del pescado, ¿no? Ahora vamos a invertir. Quiero tener un poquito más de recursos, ¿no? Hay que trabajarlo. Ver las capturas como trofeo. No ha pasado todo. Pues, sácate una igual. Claro, llega un momento que dices, bueno, ya no me puedo superar más, es muy difícil que yo pueda volver a superar esta captura. Cuando tú empiezas a estudiar una especie, empiezas a coger una relación con ella muy especial. Llega el momento que dices tú, hostia, ¿de verdad esto se aparea de esta forma? El animal, todo este esfuerzo tiene que hacer el animal
cuando tú has hecho ese estudio, coges la especie, cuando tienes en las manos, dices, hostia, no voy a la descendencia, no me voy a la casa, porque me la como. ¿Es malo comerte un pescado? No. ¿Es malo comerte 10 pescados? No. ¿Es malo seguir teniendo la actitud de seguir matando a las especies? ¿Es malo de sacar, en mi opinión, cuando ya has dado ese paso, 10 horas, una temporada, y tener la agonía de seguir yendo por más? ¿Por qué? Porque me genera todas estas cosas. Al final, acabo así. Porque yo llevo 30 años y siempre he sentido estas cosas. Y ha sido mi acicate para, como ahora lo veremos, seguir de otra forma. Te lleva también a criticar otras modalidades, porque te entra la comparación. Es que en el barco es normal que cojan más, que no sé cuánto. Vamos a ver. No tiene nada que ver. Pescar en el río, pescar al vivo, pescar al subcasting, que pescar calando un cebo, o pescar en un barco al curry o de altura. Es totalmente diferente. Es bonito, porque si tú haces este pensamiento, tú dices, bueno, voy a aprender esta disciplina. Voy a empezar a dominar el spinning. Y al final nos quejamos por la ausencia de gasto. No hay nada, tío. Este año no. Año fatal, tío. Porras. ¿Te acuerdas cuando hace 10 años cuando los pescados empezaron? ¿Te acuerdas? Eso lo hemos cambiado, ¿eh? Eso lo hemos cambiado. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso es una mentalidad. No lo cuento yo. La mentalidad del pescador es muy importante. Hay que tenerla equilibrada, perdón, que no voy a ganar. Hay que tenerla equilibrada. ¿A que sí, Miquel? Como todo en la vida, ¿eh? Como todo, es importante. La psicología es muy, 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 muy importante, ¿eh? Esta es la mentalidad del pescador. Dice, gente, ¿qué haces? Esta es la parte negativa. Esta es nuestra mente. Cada punto de eso, pues nos hace sentir, ¿sabes? ¿Esto es barba, Miquel? Sí, por supuesto, vete de peso. Ah, que la frustración pesa mucho. La frustración, la evolución, el miedo a compartir. Tengo, ¿no? Tengo plomo de 120 kilos. Vamos a hacer un boquete de suelo, podemos seguir, ¿sabes? Podemos seguir. ¿Sabes? Esto no es normal, ¿eh? Muchos amigos han perdido su equipo. Ya no ves. Por estas cosas, por estas tonterías. Parece una gilipollez. ¿Qué va? Esta es la otra parte. Claro, esto cuesta. Cuesta aprender a hacerte cargo de tu jornada de pesca. De asumir que estás aprendiendo. Planificar tu jornada. Porque para planificar tu jornada tienes que hacer todo esto. Tienes que dominar la pesca. Tienes que saber cuándo vas a estar ahí. ¿Cómo vas a ir a capturarla? ¿Cómo la vas a aprender a dominar? ¿Cómo vas a aprender a hacerte cargo y responsable de ti? Para cuando te digan el de la tienda, no sé qué, no sé cuánto, tú hagas, vale, esta información es muy buena, la voy a utilizar para mi forma, porque, coño, sé que está la dorada en periodo de sobre, y si tú estás hinchado de coger dorada ayer, la dorada probablemente está incluyendo ya lo que viene mañana, lo que viene pasado, y cómo va a estar el tiempo la semana que viene, y a lo mejor no viene más, no voy, me voy por lo mismo, ¿vale? Por ahí va la cosa ya. Yo soy dueño, decidí, no cojo mi tal, dale la gusana que me voy. No tiene gusana. Drama. No hay gusana. Hombre, yo me hago cargo de mi forma de pescar. No, no me refiero a que yo tenga que dominarlo todo. No hay gusana. Hay más alternativas. Cebo tosto, ¿no? No pasa nada. Sé tú responsable de tu forma, no tenés que estar dependiendo de lo que te diga la tienda, de que si quieres, de que no tiene material. No me quiero enrollar mucho, estaríamos aquí toda la mañana, ¿vale? Bueno, lo del diseño del cuaderno de pesca lo vamos a ver luego. Esto requiere años. Es un esfuerzo. Hoy vamos a empezar. Ustedes, tenéis la oportunidad de darnos la oportunidad hoy de comenzar a ver las cosas de otra forma. Reaccionar ante los cambios de expectativa. Te presentas en la playa, coño. No ve cómo se está poniendo la cosa, cómo se está poniendo el mar. Y yo venía a por Mabra o venía a por Lubina
y la masa de grasa se está achatando, se está parmiendo, es un platito. Y, pero tú sigues ahí, yo venía por esto, cojones. Cambiamos el chip. Claro, para eso hay que tener un recorrido, pero hoy vamos a empezar. Sí, vamos a desarrollar los conocimientos hasta el final. Todo lo que yo estoy aprendiendo, tengo que echar mano de ello. No se me puede olvidar por lo que me digan. Lo que me digan lo tengo que guardar mis archivos. Hacer como un orden de mi caja de herramientas, eso es mi otra caja de herramientas, la que hay que estar abriendo constantemente. Y trabajarla. ¿Tenía alguna duda de todas estas cosas que estaba hablando? Suena un poco a chino. Experimenta a los pesqueros. Trabaja a los pesqueros. ¿Qué significa trabajar a los pesqueros? ¿Alguien me lo puede decir? Mover los fondos, limpiar los fondos, ¿no? Trabajar el pesquero un poquillo más. A lo mejor no me he explicado bien ahí. Investigar la playa. ¿Cómo se investiga una playa? Pues. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas? ¿Qué podéis necesitar? Los animales que hay en la playa. ¿Qué requiere eso? Son detalles que no, ahora mismo no saben. Tiempo. Claro, el tiempo, todo. La mejor escuela, la experiencia. Darte la oportunidad de que pasen años. Para trabajar un pesquero tú no lo puedes estudiar en un día. No lo hacen ni los grandes campeones, la gente que domina la especie, de verdad, que sabe cuándo no puede dirigir una especie. No. Requiere tiempo. Creemos muchas veces porque damos con peces en un sitio que ya tenemos trabajado pesquero. Pero le queda mucho, es muy versátil, más de lo que nos creemos, ¿vale? Experimenta a los pesqueros, trabájalo, cuida la especie y su prosperidad. Muy importante. Ya empezamos a tener una relación, como ya tenemos un dominio de la especie, ya no da cosillas quitarla del medio. Ya no hacemos cargo, ya sabemos cuándo nos tenemos que llevar y cuándo no. ¿Sabes? Ya empezamos a hacer ese cambio de chip. La final es lo que es. Está aquí, no están todas esas cosas, ni las cañas buenas, ni los carreros. Está aquí, el gran pescador está aquí. Y aquí, esto sobre todo, ¿eh? Estudia el escenario y la especie. Preparación. Aprende a pescar a diferentes momentos de pesca. Visualización. Muy importante. Empezar a enfocar lo que queremos conseguir. Mucho antes de ir por ello. Porque eso nos va a despertar todo, digamos, ese hambre que podemos tener en negativo que antes hemos visto, es decir, voy por ello. No. Ahora es ese hambre llevarlo en positivo, es decir, trabajo, utilizo esto, consigo esto. Va a haber momentos muy duros en la playa. ¿Vale? Cuando tú vas por especie, estamos hablando aquí, parece que es fácil, ¿eh? Pero cuando tú vas a pescar un temporal y te pones con 56 km por hora aquí y aquí, que la caña te está empujando y dices, yo me voy a mi casa, y sabes que se va a alimentar a la lumina, y sabes tú que vas por una especie, sabes tú, por ejemplo en mi caso, como hoy en día que le dedico 4 o 5 salidas a una especie simplemente en el año, con que dé con ella una vez, pues me la llevo, no me la llevo, tengo suficiente, porque voy a eso, voy a divertirme, a practicar un deporte, ¿eh? con una especie, donde ahora veremos una cosa muy bonita, un ejercicio, que nos va a ayudar a comprender, y es muy difícil, entonces la mentalidad es clave, esa balanza se tiene que equilibrar, siempre, si no acabaremos vendiendo el equipo, ¿eh? Porque el estado queda poco, ¿eh? Tenemos que aprender a llevar la acción de otra forma, y a seguir conectados con eso, ¿vale? Aprende a sacarle partido a los materiales. Ya no me refiero de marca. Me refiero a las tentaciones. Esto no es simplemente un anzuelo, ¿no? De acero que pincha más o pincha menos. Es saber cómo lo tengo que poner. ¿Cuándo lo tengo que poner? No es porque te digan en la tienda que es invisible. Es comprender que es más elástico, es menos elástico. Aguanta más la abrasión, aguanta menos. Y dejarme un poquito de margen, dejarme un poquito de lo que son las marcas. Todas las marcas nos quieren vender. Pero hay que saber utilizar la cabeza. Es muy importante porque estamos en el mundo, la pesca en España funciona de una forma complicada. La comercialización de la pesca, las marcas. ¿Vale? Es muy importante saber lo que estamos comprando. ¿Y para qué lo queremos? Cuando a mí me dicen, ¿cuándo me quiero comprar una caña? Siempre digo lo mismo. ¿Tú cómo pescas?
¿Cómo que como pesca? Como todo el mundo. Digo, ¿qué especies sueles buscar? ¿Pescas en fondos limpios, en roca? ¿Te gusta pescar cerca, lejos? Pues mira, yo es que pesco la dorada y pesco la lubina. Digo, pues mira, pues a lo mejor hay algo que te pueda venir bien para las dos, pero a lo mejor necesito una caña para la lubina y otra caña para la dorada. Depende de la forma que tengas de pescar. Y hasta que yo no te vea, no te puedo dar una respuesta. La gente se queda movilada, está flipada. Digo, no, es verdad. Es lo que hay. Entonces, todas estas cosas al final, seguramente, empiecen a pesar. ¿Sabes? Y cuando ya uno no se deja influir tanto por lo que hay, ni por la comercialización, la mentalidad del pescado vaya cambiando.